Buenas tardes. Saludamos a su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font. Al Presidente de la Excelentísima Corte, Suprema Justicia, ministro señor Ricardo Blanco Herrera. A la Presidenta del Excelentísimo Tribunal Constitucional, ministra señora Nancy Yáñez Fuenzalida. A los ministros y ministras del Excelentísimo Tribunal Constitucional. Contralora General de la República, señora Doroti Pérez Gutiérrez. Presidente del Consejo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle Domingo Domínguez. Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel cuyel Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto. Ministro de Justicia, señor Luis Cordero. Defensor nacional, señor Carlos Mora Jano. Ministra de la Justicia y la Equidad de Género, señor Antonia Orellana Guarelo. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Letelier-Guardinbert. Representante de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Señoras y señores exministros del Tribunal Constitucional. Señores rectores, rectoras, decanos y decanas de las distintas universidades del país aquí presentes. Otras autoridades presentes y de manera especial a todos los funcionarios de esta alta magistratura que nos acompañan de forma presencial y también por vía telemática. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos la participación de quienes nos acompañan en la presentación de la cuenta pública del Tribunal Constitucional, correspondiente a la gestión institucional realizada durante el periodo 2023. A continuación, los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional bajo la interpretación de los músicos profesionales independientes y de la soprano Melanie Marguirot. Muchas gracias, pueden tomar asiento. A continuación, invitamos a la señora presidenta del Excelentísimo Tribunal Constitucional, ministra Nancy Yáñez Fuenzalida, a dar inicio a la sesión extraordinaria de Pleno y proceder a rendir la cuenta pública institucional. Uh -huh. Muy buenas tardes. Doy inicio a la sesión extraordinaria de pleno correspondiente al día 22 de marzo del año 2023, que tiene por objeto rendir la presente cuenta pública. Es un honor dirigirme al país a efectos de rendir la cuenta pública de la presidencia del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2023. Esta obligación legal de rendir una cuenta pública anual se sustenta en el principio de probidad y transparencia que la Constitución Política de la República impone a todos los órganos del Estado, incluyendo, por cierto, a la Judicatura Constitucional. La cuenta pública es un mecanismo propio de justicia abierta y lo concebimos como un instrumento de legitimación de la jurisdicción constitucional, que nos combina a actuar en forma transparente, rendir cuenta, y ejercer nuestra magistratura en el marco de las competencias constitucionales y conforme a las leyes que nos rigen. La justicia abierta implica un diálogo permanente del ecosistema de justicia con la ciudadanía, que desde la transparencia, la participación y la colaboración permite un pleno acceso a la justicia generando honor social y valor público en los intervinientes. De igual modo, implica el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación. Se alza como un paradigma de justicia accesible, transparente y cercana a los justiciables y a sus necesidades. El mandato constitucional que ostenta el Tribunal Constitucional se ha preservado tras haber concluido el proceso constituyente que tuvo lugar en el año que informamos. La decisión ciudadana expresada en el plebiscito de 17 de diciembre del año 2023 optó por mantener el Tribunal Constitucional y la integridad de sus atribuciones jurisdiccionales. En este escenario... Y acorde a los principios que orientan la justicia abierta, como jueces constitucionales nos comprometemos con la ciudadanía a garantizar la supremacía de los valores y principios fundamentales que estructuran la constitución de un modo que permita, por vía de la hermenéutica constitucional, la adaptación de las declaraciones que ésta contiene a la realidad actual de nuestro país y sus necesidades. Estoy convencida que ello coadyuvará a garantizar la convivencia democrática en una sociedad plural como la que conforma la comunidad política chilena. Nuestra tarea jurisdiccional nos compromete con una judicatura al servicio de la dignidad de las personas, la tutela de los derechos fundamentales y la salvaguarda del principio de separación de poderes que configura nuestro diseño institucional a cuya cautela nos debemos como Tribunal Constitucional. En este marco, y como lo señalamos el año anterior, el objetivo de esta actividad de rendición de cuentas es dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada en el año 2023 para su evaluación, garantizando estándares de transparencia y probidad, permitiendo el control ciudadano sobre la actividad jurisdiccional administrativa y financiera del tribunal. Al mismo tiempo, la cuenta pública constituye un hito fundamental para abordar las temáticas que han ocupado la atención de nuestra institución durante el año correspondiente, con el propósito de fortalecer y asegurar el cabal cumplimiento de la misión que nos ha sido asignada y que consiste en impartir justicia constitucional en forma oportuna y eficaz para todo el territorio nacional, realizar el control de constitucionalidad de las leyes, decreto y otros actos a través de los cuales se expresan los poderes públicos. Al iniciar esta cuenta pública de la presidencia 2023, debo señalar que esta barca, esta barca la presidencia de quien se dirige a ustedes hoy día. La cual tuve el honor de asumir de conformidad con el artículo quinto de nuestra ley orgánica a partir del 13 de julio del año 2022 y que culminará el presente año 2024. De esta forma, no puedo dejar de destacar la labor de mi equipo de trabajo, de todos los funcionarios y funcionarias del Tribunal Constitucional y del Pleno de Ministros y Ministras. Eh, quienes han hecho posible la gestión que hoy día se ve reflejada en esta cuenta pública y han depositado en mí la confianza de liderar esta importante institución. Procediendo a rendir a ustedes la presente cuenta pública, cabe señalar que durante el año 2023 el tribunal tuvo 150 sesiones de pleno, de las cuales 140 correspondieron a sesiones ordinarias. Y 10 correspondieron a sesiones extraordinarias. En cuanto a los asuntos jurisdiccionales, durante el año 2023 se tramitó un total de 1.547 procesos constitucionales, de los cuales... 395 correspondieron a procesos pendientes del año 2022 y 1.152 a requerimientos nuevos, con un total de 1.161 procesos constitucionales terminados. Esto demuestra una, una disminución significativa en relación a los requerimientos ingresados durante el año 2022 que ascendieron a 1914. Durante el año 2023 ingresaron 1.103 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que constituye el 96% del total de asuntos ingresados para el conocimiento del Tribunal Constitucional. Además, ingresaron 25 controles obligatorios de constitucionalidad. De diez cuestiones de constitucionalidad sobre autos acordados, dos cuestiones de constitucionalidad sobre proyectos de ley o reforma constitucional, dos requerimientos de inconstitucionalidad de partidos o movimientos políticos, dos contiendas de competencia y ocho cuestiones de constitucionalidad de decretos supremos. El hecho de que el 96% de las causas ingresadas durante el año 2023 correspondan a requerimientos de inaplicabilidad muestra la importancia que tiene esta herramienta en la actividad jurisdiccional del tribunal. Asimismo, confirma la tendencia registrada en los últimos 19 años a partir de la reforma constitucional del año 2005, que le entregó dicha competencia a esta, a esta magistratura y que desde su implementación ha tenido una representación significativa en nuestro quehacer. Al observar los requerimientos de inaplicabilidad ingresados durante el año 2023, atendiendo al tipo de requirente que presentó la inaplicabilidad, se constata que 1092 fueron presentados por las partes de la gestión pendiente sobre la que recae el respectivo requerimiento, mientras que 11 fueron presentadas por el juez que conoce del asunto. Esto junto con confirmar la tendencia histórica de que la mayor parte de los requerimientos de inaplicabilidad son presentados por las partes de la gestión pendiente, muestra un alza en relación a la utilización de la herramienta por parte de los jueces, que ha superado con creces el año anterior, donde solo ingresaron tres requerimientos de este tipo. Con todo, sigue siendo una herramienta sub subutilizada por los tribunales, de modo que mantenemos el desafío de comunicar nuestra jurisprudencia a los jueces y reflexionar críticamente respecto a los desafíos prácticos que estos enfrentan a la hora de entablar la acción de inaplicabilidad. Esto es fundamental para promover la necesaria colaboración de las judicaturas para la eficacia de las garantías constitucionales. Ahora bien, en lo que dice relación con la normativa impugnada en dichos requerimientos, eh, al analizar los requerimientos ingresados durante el año pasado, la mayoría de las causas dicen relación con impugnaciones al Código del Trabajo, a disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal, al Código de Procedimiento Civil. A la ley 18.290, ley de tránsito, modificada por la ley 20.770, en lo que refiere al, al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves, eh, gravísimas o con resultado de muerte, conocida como ley Emilia. A la ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Similar importancia representan las impugnaciones a la Ley 17.322 sobre cobranza previsional y al Decreto Ley número 3.500 que establece el sistema de pensiones. Mención especial corresponde realizar a los requerimientos de inaplicabilidad que inciden en investigaciones sobre derechos humanos. Los agrupamos en dos secciones. Uno, proceso por violación de los derechos humanos que han tenido lugar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 relacionados con la muerte o desaparición de personas calificado como tales en el criterio de la Excelentísima Corte Suprema que consta en el acta de pleno número 81 del año 2010 modificada por el acta de, eh, del año, el acta 5 del año 2014 en esta materia se interpusieron nueve requerimientos de inaplicabilidad que inciden en gestiones pendientes sobre causas calificadas conforme a este criterio. Siete fueron declaradas inadmisibles y dos no fueron admitidas a trámite. En segundo lugar, Pro, eh, en segundo lugar, nos referimos a procesos por apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura contenida en el artículo 150 literal de inciso primero del Código Penal. Se interpusieron tres requerimientos de inaplicabilidad donde se impugnó el precepto antes referido y la tipificación del delito que ahí se establece. Uno fue rechazado en el fondo y dos no fueron admitidos a trámites. Del total de procesos terminados el año 2023, que ascienden a 1.161 causas, 499 terminaron por sentencia definitiva, 395 por sentencia de inadmisibilidad, y 219 no fueron acogidos a trámite. 28 terminaron por retiros y 20 por desistimiento. Durante el año 2023, el Tribunal Constitucional dictó un total de 464 sentencias definitivas recaídas en requerimientos de inaplicabilidad, lo que equivale al 93% de las sentencias definitivas dictadas en el año. Del total de las sentencias de inaplicabilidad, 139 tuvieron un pronunciamiento favorable para la pretensión del requirente, ya sea total o parcial, lo que equivale a un 30%, mientras que las sentencias que rechazan un requerimiento ascienden a 325, equivalentes al 70%. Se aprecia una tendencia porcentual hacia el rechazo de los requerimientos de inaplicabilidad, considerando que el año 2022 el 49% de las sentencias de inaplicabilidad tuvieron un resultado favorable para la pretensión del requiriente. Esta disminución es consistente con la tendencia observable en las magistraturas constitucionales en el derecho comparado. En el periodo se dictaron 390 sentencias de inadmisibilidad de requerimientos de inaplicabilidad. 186 han sido dictadas por la primera sala y 204 por la segunda sala. En relación con las demás atribuciones del Tribunal Constitucional, se dictaron 25 sentencias respecto a controles preventivos de ley. Ocho sentencias respecto a requerimientos de inconstitucionalidad de decreto supremo, dos sentencias en requerimientos de inconstitucionalidad de proyectos de ley o reforma constitucional, tres sentencias de inadmisibilidad en relación con el control de constitucionalidad de autos acordados y dos sentencias de inadmisibilidad recaídas en contiendas de competencia. Respecto a los casos de declaración de inaplicabilidad, se observa que fueron declarados inaplicables un total de 24 preceptos legales, apreciándose una disminución respecto de los 54 preceptos legales declarados inaplicables el año 2022. En este orden es dable destacar que en cuatro casos existió unanimidad en la declaración de inaplicabilidad de los preceptos legales, y estos son respecto de los siguientes artículos. Artículo primero, inciso segundo de la ley 17.334 que autoriza el cambio de nombre y apellido por una sola vez. El artículo 523, número 4 del Código Orgánico de Tribunales, que establece el requisito de buena conducta para jurar como abogado. El artículo 5 de la Ley 18.900, que pone término a la existencia de la Caja Central de Ahorro y Préstamo respecto a la restitución del depósito a contar de la fecha de publicación del Decreto Supremo Aprobatorio de la Cuenta. Y al artículo 285 del Código Procesal Penal que impone la obligación al acusado de comparecer a todas las audiencias en el juicio oral. En cuanto al tiempo de tramitación de los requerimientos de inaplicabilidad, se observa que el promedio de tramitación para las causas ingresadas el año 2022 y terminadas el, el 2000 año, el, perdón, terminadas en el mismo año después de 216 días, lo que consignamos para efectos de la comparación, mientras que los requerimientos de inaplicabilidad ingresados durante el presente año y terminados durante el mismo, tuvieron un tiempo promedio de tramitación de 204 días. Esto confirma el esfuerzo institucional por reducir los tiempos de tramitación. Reiteramos, como lo hicimos en la cuenta pública anterior, que se agrega un acápite relativo al impacto de los requerimientos de inaplicabilidad en regiones, a efectos de evidenciar el fortalecimiento de nuestra actividad jurisdiccional a nivel nacional. La desagregación de esta información permite visibilizar cómo se materializa territorialmente el acceso a la justicia constitucional y nos permite identificar y superar brechas derivadas de la centralización de nuestra función. En este contexto, si bien el mayor número de presentaciones de requerimientos de inaplicabilidad durante el año 2023 sigue concentrado en la región metropolitana, es significativo el número de requerimientos provenientes de las regiones, destacando las regiones de Valparaíso, Los Lagos, Biobío, La Araucanía, Maule y Antofagasta. Pero lo más destacable es el caso de la región de Atacama, donde no teníamos requerimientos presentados el año 2022, sin embargo, en el año 2023 se han ingresado 22 requerimientos de inaplicabilidad. En lo que dice relación con los controles preventivos de ley, como se señaló, durante el año 2023 se dictaron 25 sentencias en relación con esta competencia, declarándose la inconstitucionalidad solo de la expresión, comillas, la responsabilidad contenida en el artículo 22, inciso quinto, del proyecto de ley que regula el funcionamiento organización. Funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones a Calud del artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, se estimó que dicha disposición infringe los artículos 105 y 8, inciso tercero de la Constitución. Durante el año 2023 se ha hecho énfasis en el cumplimiento de ciertos principios que han sido definidos como relevantes para la gestión institucional del tribunal, y que buscan acercar la justicia constitucional a la ciudadanía, especialmente a las regiones, y consolidar las iniciativas en pro de la modernización institucional, garantizando una gestión eficiente y transparente en el orden jurisdiccional y administrativo. En este contexto, un hito importante ha sido la consolidación del sistema de tramitación electrónica y las medidas adoptadas para prevenir su vulnerabilidad. El sistema de tramitación electrónica nos ha permitido mayor transparencia en los procesos de tramitación y gestión de causas, facilitar la consulta de expedientes por parte de los usuarios considerando especialmente el acceso remoto de usuarios de regiones. Afianzando esta política de descentralización de la justicia constitucional, el 31 de agosto el Pleno del Tribunal Constitucional se reunió en sesión extraordinaria en la región de Valparaíso para la vista de tres causas de la región. La audiencia tuvo lugar en la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, institución que facilitó sus instalaciones a efectos de colaborar con la iniciativa y fortalecer el acceso a la justicia en dicha región, respondiendo a nuestro mandato constitucional que nos impone la obligación de ejercer jurisdicción en todo el territorio nacional. El Tribunal Constitucional ha continuado realizando esfuerzos con el objeto de dar a conocer su labor jurisdiccional. Destaca la elaboración del Boletín de Jurisprudencia, iniciativa que lidera la ministra María Pia Silva. Se trata de una, de una publicación periódica que busca difundir a través de resúmenes sistemáticos y claros las decisiones dictadas por este tribunal, promoviendo así la transparencia y el diálogo con la ciudadanía a través del conocimiento de la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional ha propiciado diversas instancias de intercambio interinstitucional y académico para reflexionar sobre la justicia constitucional y sus desafíos. La actividad más significativa en esta línea fue la realización del 157 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Tribunal Constitucional. En el marco de este evento, el Tribunal Constitucional firmó un acuerdo de cooperación con la Corte Interamericana que busca fortalecer las relaciones institucionales y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos en beneficio de mejorar la administración de justicia. El, 27, el 26 de abril, esta presidenta, junto a los ministros José Ignacio Vázquez, María Pia Silva, Rodrigo Pica, que en paz descanse, y Daniela Marci, recibimos a una delegación de jueces y juezas de Brasil que participaron en el encuentro jurídico y cultural para la protección judicial de los derechos en América Latina y el Caribe que se realizó en la Universidad de Chile. En la ocasión, los visitantes acompañados de su embajador manifestaron el interés de estrechar lazos de colaboración entre esta magistratura y la Escuela del Tribunal Regional Federal de la Primera Región de Brasil en Brasilia, con el afán de profundizar el conocimiento mutuo de los sistemas de justicia constitucional. Asimismo, las relaciones interpares del Tribunal Constitucional se ven afianzadas con la participación del organismo en la Comisión de Venecia. Cuerpo consultivo independiente que coopera con los Estados miembros del Consejo de Europa, pero también con otros Estados que han adherido al organismo, como es el caso de Chile. En esta instancia participan, en representación de nuestra institución y a través de esta del Estado de Chile, el ministro José Ignacio Vázquez como miembro titular y la ministra María Pía Silva como suplente. El 24 de septiembre, ministras y ministros de esta magistratura recibieron a la Comisión de Venecia quienes visitaron nuestro país para apoyar por segunda vez el proceso constituyente y generar un pronunciamiento eh, experto respecto a las materias específicas que le fueron consultadas en esta ocasión por el honorable Senado de la República. La Comisión de Venecia, en su 136 reunión plenaria, con la participación del ministro Vázquez, aprobó, aprobó la opinión sobre el proceso de reforma constitucional que se desarrolló en nuestro país. Posteriormente, en la 137 sesión plenaria de la Comisión, el ministro Vázquez fue elegido presidente de la Subcomisión América Latina de la Comisión de Venecia. En el ámbito del relacionamiento con las organizaciones gremiales, tuvimos la visita de la presidenta de la American Bar Association, Débora Enix Ross, quien sostuvo una reunión con la presidenta y las ministras Silva, la ministra Marci y la suplente de ministro Natalia Muñoz. El objetivo del encuentro fue conocer el trabajo que desarrolla dicha asociación gremial en Estados Unidos y la forma que incide en el desarrollo de la profesión de abogados y abogadas y el quehacer de los jueces y juezas, poniendo énfasis en la idoneidad y calificación profesional de quienes van a acceder a los cargos más altos de la magistratura entregando una opinión experta e independiente. Queremos destacar la participación de las ministras y ministros del Tribunal Constitucional en diversos seminarios, conferencias y encuentros, tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha permitido difundir el quehacer jurisdiccional de esta magistratura en un contexto reflexivo y de apertura al diálogo, y conocer otras experiencias y modelos de justicia constitucional. Esta magistratura participó en el vigésimo octavo encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina en Costa Rica. El ministro Cristian Letelier y la ministra María Pía Silva, junto a representantes de 13 cortes de la región, así como con el presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán, analizaron temas relevantes de la jurisdicción constitucional. En visita a España, el ministro Cristian Letelier realizó un encuentro con el presidente del Tribunal Constitucional Español, Cándido Conde Pumpido, y al mismo tiempo se reunió con el ministro del Tribunal Supremo, Luis María Díaz Picasso. Además, participó en el Congreso Internacional sobre Desinformación, Medios de Comunicación y Jueces, organizado por la Universidad, de Complutense, la Universidad Complutense de España. El ministro Nelson Pozo representó al Tribunal Constitucional en el tercer encuentro interinstitucional y de egresados de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica. En el encuentro académico se abordaron temas muy diversos: riesgos y desafíos del debido proceso, narcotráfico, corrupción y otros delitos complejos, minorías, género y diversidad, riesgos y desafíos del Poder Judicial riesgos y desafíos de los poderes políticos, el debido proceso en el marco de la democracia global y los riesgos y desafíos del sistema interamericano de derechos humanos. El ministro Vázquez, por su parte, participó en México en un Congreso sobre Tecnologías Digitales, Democracia y Regulación desde Europa y América. El Congreso fue organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México y la Comisión de Venecia con participación de jueces y académicos de América y Europa. El evento se centró en analizar el efecto de las tecnologías digitales y las redes sociales en el funcionamiento de las instituciones democráticas y los procesos políticos electorales, así como el papel de la inteligencia artificial. En dicha ocasión se discutieron las iniciativas regulatorias en la materia. El ministro Miguel Ángel Fernández representó a esta magistratura en el evento internacional organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Sobre corrientes transformadoras en la justicia constitucional. La ministra Daniela Marci y la suplente de ministro Natalia Muñoz participaron en la primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad, organizada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La presidenta que habla participó en el Congreso Justicia y Diversidad Cultural en el Perú, invitada por la Comisión de Justicia Intercultural de la Corte Suprema del vecino país. También el Tribunal Constitucional participó junto a Cortes y Salas Constitucionales de Iberoamérica en un seminario que tuvo lugar en Guatemala. El evento fue organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional en colaboración con el Tribunal Constitucional de España y la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. En esa ocasión se reflexionó sobre medidas contra el retraso en la tramitación de los procesos constitucionales y fuimos representados por la secretaria abogada del Tribunal Constitucional, doña María Angélica Barriga, y la oficial primero, doña Mónica Sánchez. En el ámbito académico destacamos diversas actividades. La ministra Marci comentó el libro sobre trabajo en plataformas digitales de los profesores Palomo y Contreras en la Universidad de Talca. En el Día Internacional de la Mujer, la magistrada expuso en el panel sobre derecho del trabajo, género y cuidados, instancia que organizó la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial. Además, participó en la inauguración del año académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral en la ciudad de Puerto Montt, con la charla Algunas notas sobre jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Las ministras Silva y Marci y el ministro Fernández participaron en la segunda conferencia anual del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público sobre activismo judicial, diseño y política. En nuestra visita para sesionar en la región de Valparaíso, este tribunal organizó en conjunto con la Universidad de Valparaíso el seminario Desafíos Actuales de la Justicia Constitucional. Las ponencias estuvieron a cargo de la ministra Silva y del académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alan Bronfman, y eh, moderó el evento el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Valparaíso, profesor Viera. La presidenta del Tribunal Constitucional asistió a la inauguración del año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, en Arica, con la clase magistral Reflexiones Jurídicas a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Participó en el encuentro organizado por la Corte Suprema sobre los desafíos para incorporar la perspectiva de género en la Administración de Justicia Iberoamericana. En el marco de la inauguración de la exposición Espacios ocultos de la memoria, organizada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, participó en una mesa de conversación sobre derechos humanos ayer y hoy. También dio una conferencia en la ciudad de Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte, en el marco de la celebración de los 30 años de su Escuela de Derecho. El director de estudios del Tribunal Constitucional, don Manuel Puxio, expuso en seminarios sobre la protección judicial de los derechos en América Latina organizado por la Universidad de Chile. La convocatoria versó sobre constitución, transnacionalidad y el papel de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos. También este año fue propicio para homenajear al constitucionalista Humberto Nogueira con el lanzamiento de un libro en honor a su trayectoria. En la ceremonia realizada en el Tribunal Constitucional y coorganizada con la Universidad de Talca, se presentó el libro titulado El Constitucionalismo Transformador en el Siglo XXI. Durante el año pasado tuvimos la oportunidad de recibir la visita de destacadas figuras académicas. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York, Samuel Isacharoff, quien se refirió a los desafíos de la justicia constitucional en un diálogo con ministros, ministras y profesionales de este tribunal. El jurista francés Guillaume Tussaud, erudito del derecho constitucional comparado en el mundo. Concurrió a nuestras dependencias junto al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para sostener una conversación académica con todos los jueces y juezas de esta magistratura. El catedrático de la Universidad de La Coruña, Jaime Rodríguez Arana, efectuó una ponencia magistral sobre la buena administración en el ámbito local, a través de la cual cerramos el ciclo de charlas formativas para funcionarios y funcionarias municipales que organizó el Tribunal Constitucional. Finalmente, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, Miguel Revenga Sánchez, dictó en el Tribunal Constitucional la conferencia Debates en torno a la libertad de expresión y los discursos de odio. No podemos dejar de mencionar que esta magistratura hizo sendas presentaciones ante la Comisión de Función Jurisdiccional y órganos autónomos del Consejo Constitucional en el marco del proceso constituyente concluido en diciembre del año 2023. El 7 de julio, en representación del Pleno, asistieron el ministro Letelier y la ministra Marci. El 18 de agosto concurrieron el ministro Vázquez, la ministra Silva y el ministro Fernández. El objetivo de estas invitaciones fue conocer la opinión técnica y especializada de la magistratura constitucional sobre las normas correspondientes a la Corte Constitucional. Como parte de los esfuerzos de extensión y relacionamiento con el medio, durante el año 2023 se realizó el segundo ciclo de charlas dirigido en especial a funcionarias y funcionarios del sistema municipal, organizado en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades de Chile y coordinado por la suplente de ministro, señora Muñoz. Por otra parte, como custodios de este maravilloso edificio patrimonial que, al que alberga nuestra sede que data de 1915, se ha continuado con la práctica de abrir el Palacio para su visita por estudiantes de derechos y por el público en general. Cerca de 3.000 personas visitaron el Palacio del Tribunal Constitucional en el Día de los, del, de los Patrimonios, casi duplicando la cifra de visitantes del año 2022. Adicionalmente, Hemos afianzado como eje de nuestras actividades de relacionamiento con el medio una política destinada a fortalecer el proceso de formación de estudiantes de derecho de distintas universidades. Ello se ha materializado en un protocolo de visitas guiadas y la, vitaliza, la habilitación perdón, de un sistema de acceso a través de la página web. Disponer de este canal digital desarrollado por el área de informática del Tribunal Constitucional, democratizó el acceso, por lo que durante el año 2023 recibí, recibimos visitas de 13 facultades y escuelas de derecho desde Valparaíso a Los Ángeles. Dentro de las visitas guiadas, tuvimos estudiantes chilenos y extranjeros, incluyendo un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, superando los 600 visitantes guiados en el año 2023. También es necesario destacar el interés de los estudiantes de Derecho provenientes de diversas universidades, de participar en las pasantías que hemos convocado a través de la Dirección de Estudio y otras unidades de nuestra institución. En el año 2023 se certificaron en el sistema de pasantías del tribunal 18 pasantes apoyando el trabajo de la Dirección de Estudio y colaborando en la elaboración del Boletín de Jurisprudencia. El 2023, además, galardonamos a estudiantes de Derecho con el Premio Tribunal Constitucional correspondiente a la convocatoria 2022. El reconocimiento recayó en estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, cuya tesis de pregrado versan sobre temáticas relevantes en el orden constitucional. El comité académico de esta magistratura anunció la creación de dos nuevas categorías para la distinción por separado de tesis o tesinas de pregrado y posgrado para convocatorias futuras a fin de ampliar el espectro de participantes y considerando que son cada vez menos las eh, escuelas de derecho que a nivel de pregrado mantienen el sistema de tesina. Finalmente, en el ámbito de la difusión del quehacer jurisdiccional, el Tribunal Constitucional participó en la Feria del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En esta actividad se observó gran interés de los estudiantes y egresados de derecho por los libros de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las opciones de pasantía de esta institución. En el ámbito interno hemos realizado varios avances con miras a mejorar nuestro espacio de trabajo y la comunicación interna y fortalecer nuestra cultura e identidad, e identidad institucional. A fin de garantizar la carrera funcionaria como un principio rector de la administración pública, este año hicimos un llamado a concurso interno para proveer tres cargos de oficiales segundo. Asimismo, se concluyó el primer borrador del reglamento del personal del tribunal, uno de los más importantes proyectos internos en materia de personal, que comprende, entre otros capítulos, regulaciones en materia de derechos y obligaciones funcionarias, capacitación, probiedad, violencia de género, maltrato y acoso laboral. Con fecha 6 de junio, por primera vez se dio inicio al proceso de calificación del personal de esta magistratura correspondiente al periodo 2022 y 2023 bajo el sistema integral de gestión de personas CIPER, que tiene como finalidad ofrecer al funcionariado de la institución una solución tecnológica que contribuya a una mejor calidad de servicio interno. En este ámbito de mejoras para el personal, fue inaugurada una sala de capacitación, la cual cuenta con equipos todo en uno, sin fuente de poder separada, con acceso a internet, intranet conectados a una impresora, con sillas ergonométricas y audífonos individuales para escuchar en forma privada los distintos contenidos de trabajo. El nuevo espacio busca principalmente facilitar el uso de la plataforma electrónica de capacitación, con más de 80 cursos disponibles al que, en virtud de un convenio celebrado con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha podido acceder todo el funcionariado. Cabe destacar la inicia las iniciativas impulsadas por el Comité Paritario, liderado por el ministro Miguel Ángel Fernández. Las más relevantes son asesoría para la gestión del de liderazgos en el marco del proyecto de mejoramiento de clima laboral, políticas de calidad de vida y movilidad interna y la adquisición de mouse ergonómicos para todo el personal que así lo requiera. El Tribunal Constitucional se encuentra comprometido con desarrollar una política de igualdad de género en la institución y para ello ha requerido un estudio de diagnóstico en la materia, el que está en proceso de elaboración, proyecto liderado por la ministra Marci. No obstante, ya hemos dado algunos pasos significativos. El Pleno de Ministras y Ministros da cuenta de ello. Pero en el último año, las funcionarias del Tribunal Constitucional pasaron de representar el 29% de los funcionarios de la institución a representar el 40% del total de personal. Finalmente, en el ámbito de la gestión financiera, conforme con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Constitucional, eh, del Tribunal Constitucional, hemos procedido una vez más a auditar la gestión financiera y patrimonial del Tribunal a cargo de una entidad externa de reconocida trayectoria. Esta auditoría nos ha permitido contar con una opinión, eh, una opinión experta en el ámbito contable para aplicar. Voluntariamente a nuestros procesos, la normativa contable vigente para el sector público emitida por la Contraloría General de la República y contenida en la resolución número, dos, número 16 del año 2015. A la vez, nos ha permitido mejorar nuestros procedimientos elaborando los manuales, de, los manuales correspondientes para regular el sistema de compra y los procedimientos financieros del tribunal con el propósito de avanzar en mejoras en materia de rendición de cuenta, transparencia y comparabilidad en el uso de los recursos públicos. Un elemento central en la gestión institucional ha sido potenciar la cultura de transparencia y probidad al interior de nuestra institución. Es así como con el acuerdo del Pleno de Ministras y Ministros, esta magistratura es una de las 60 instituciones que aportan al diseño de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, cuyo objetivo es crear una cultura de transparencia y probidad para enfrentar la corrupción y establecer instituciones más sólidas para fortalecer la democracia en la próxima década. Esta política pública impulsada por Su Excelencia el Presidente de la República, agrupa 210 medidas para mejorar estándares de transparencia, integridad y anticorrupción. Y con ocasión de ella, asumimos el compromiso institucional de elaborar e implementar un código de ética institucional que está siendo liderado por el ministro señor Mera. Para finalizar, me gustaría agradecer a todas las funcionarias y funcionarios que conforman nuestra institución. Los avances y modernización que se evidencian en esta cuenta pública no serían posibles sin el compromiso, profesionalismo y dedicación con la que cada uno de los estamentos del Tribunal Constitucional ejerce sus funciones siendo propicio destacar la labor de los relatores del Tribunal Constitucional, fundamentales en nuestra labor jurisdiccional. Además, quiero agradecer al Pleno de Ministros y Ministras que me acompañaron en la gestión institucional del año 2023. A los que se encuentran en ejercicio, ministro Vázquez, ministra Silva, ministro Fernández, ministra Marci, Aquellos que concluyeron su mandato, ministro Letelier y ministro Pozo. Agradezco asimismo sí a los suplentes de ministros, Natalia Muñoz y ministro Manuel Núñez, que nos acompaña, quienes debieron asumir una significativa carga de trabajo durante este periodo. Muchas gracias, ministro. Finalmente, invocar la memoria del ministro Rodrigo Pica. Quien falleció ejerciendo su magistratura el año 2023 y agradecer su labor. Muchas gracias a los nuevos ministros y ministras que hoy integran este pleno, cuyo aporte será fundamental para el desarrollo de esta magistratura. Ministra Lagos, ministro Meri, ministra Peredo, ministro Prej, ministro Mera. A todos ustedes, de parte del Pleno de Ministros y Ministras del Tribunal Constitucional, nuestro agradecimiento por su apoyo. Hacemos votos por un trabajo colaborativo en pro del fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática y la concreción de los objetivos de interés público que fundan nuestra misión. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Con la entrega del texto impreso de la cuenta pública 2023 por la presidenta del Tribunal Constitucional, señora Nancy Yáñez Fuenzalida, su excelencia, el presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, damos por concluida la cuenta pública del Tribunal Constitucional, la cual ya se encuentra publicada en nuestro sitio web. Agradecemos al presidente de la República por acompañarnos en esta sesión de pleno extraordinaria que además con, con cumplir un mandato legal aporta la transparencia institucional. Lo despedimos con un aplauso. Agradecemos también a todos quienes nos han acompañado presencialmente y a través de las redes sociales siguiendo esta Cuenta Pública 2023. Muchas gracias.